Yeah, buenas tardes, family. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? ¿Estáis correctamente? Yo me alegro, sí, guay, te copias el roleplay, dale. Antes de hacer el vídeo, quiero decir una cosa, ¿vale? Estoy preparando un preguntas y respuestas y me gustaría muchísimo que me dejarais vuestras preguntillas por los comentarios o por Twitter, también me vale. Quiero preguntas fuertes, preguntas salseantes, que sean como mi polla de pan. No, es broma, pero dejarme preguntas salseantes, con salseo. Bueno, pues últimamente se está poniendo de moda un tipo de tag que se llama 10 cosas que nadie sabe sobre mí. Y dije, hostia, esto puede quedar muy bien en mi canal. Así que hoy os voy a contar 10 cosas que nadie sabe sobre mí. Bueno, puede que alguna cosilla que diga lo sepa alguien de mi familia o algún amigo en particular, pero voy a contar cosas bastante ocultas sobre mí que casi nadie o nadie sabe. Vamos a empezar con una flojita. Yo no soy mucho de llorar, ¿vale? He llorado muy pocas veces en mi vida, quitando cuando era pequeño y tal, pero eso no cuenta. Pero, a los 13, 14 años o así, hubo una vez que estaba viendo una película con mi madre y lloré. Lloré. Y lo mejor de todo es que supuestamente era una película para niños. Sí, family, sí. La película es Un puente hacia Terabithia. No sé si la habréis visto alguno, pero esa película me traumatizó y me hizo llorar con el final. Y lo digo en serio, esa película para ser para niños es un poco fuertecita, pero no sé, está bien. La siguiente cosa que os voy a contar lo saben solo mis padres. Cuando tenía 7, 8 años o así, dormía al revés. Es decir, con los pies en la almohada y la cabeza donde los pies. No me preguntéis por qué, pero lo hacía. Y me dio por dormir así pues un mes y algo. Esta cosa que os voy a contar ahora me da un poco de vergüenza contarla porque no lo sabe nadie. Bueno, sí, lo sabe una señora que pasaba por allí. Con unos 10 años o así, más o menos, estaba yo en Semana Santa, o sea, estaba en mi casa en Semana Santa, y me dieron unas ganas increíbles de mear. Fui al baño y resulta que estaba ocupado. Voy al otro baño y resulta que también estaba ocupado. Entonces empecé a pensar y a pensar y a pensar y no se me ocurrió otra cosa que mear balcón abajo. Pero ahí no acaba la cosa. Cuando estaba meando, justo pasó una señora. Se me quedó mirando con una cara muy extraña y me dijo, ¿qué haces? Y yo la respondí, pues aquí, meando. Se me puso la cara como un tomate y cuando acabé de mear me metí para casa rapidísimo. Yo creo que no he pasado más vergüenza en mi vida. Lo digo en serio, ¿eh? Otra cosa que me pasó de pequeño es que creía que las mujeres tenían cola. Sí, no sé por qué, pero creía eso, que las mujeres tenían polla. ¡Polla! Y un día entré en el baño y vi a mi madre meando, como todas las mujeres, sentadas. Entonces salió mi madre del baño, fui a verla y la dije, mamá, ¿por qué me has sentada? Y mi madre se empezó a reír muchísimo y yo me quedé rayadísimo porque no sabía por qué se reía. Pero bueno, con el paso del tiempo ya supe lo que tenían las mujeres. Vagina. Vagina. ¡Vagina! ¡Polla! Ahora os voy a contar una cosa que me ha pasado este verano pasado y que muy pocos amigos saben. Pues nada, este verano estaba en las fiestas de mi pueblo y me dieron muchísimas ganas de mear. Me fui a mear a un sitio que era como un caminito que estaba oscuro, ¿vale? Y nada, fui a mear, tal, acabé y cuando iba a subir la cuesta que estaba oscura, pues eso, como estaba oscuro y además iba un poco bebido y no sé qué hice, que puse el pie mal o algo de eso y me cayó un estanque. Me caí en un puto estanque. ¡Polla! Sí, soy retrasado y me caí en un maldito estanque que me cubría como, bueno, tampoco me cubría mucho porque me cubría más o menos por aquí, por la cadera. Pero es que caí de pleno. Me calé hasta el pelo. Imaginároslo. La siguiente cosa que os voy a contar solo lo sabe mi madre. Y es que yo cuando era pequeño era un poco cabroncete. Y un día estaba solo en casa y no se me ocurrió otra cosa que cogerle las pinturas a mi madre, las del maquillaje y tal, y coger una pared blanca y pintarla. Pintarla con mis dibujos. Entró mi madre en la habitación, vio la pared blanca con mis dibujos y se quedó como, ¿qué has hecho? Y nada, tuvimos que volver a pintar la pared de blanco, a mí me castigaron sin hacer nada y pobrecita mi madre lo que me ha tenido que aguantar. Esta cosa que os voy a contar a continuación es bastante graciosa y me pasó con unos 11, 12, 13 años. Resulta que iba con un amigo mío en bici, íbamos a comprar chuches o algo de eso y yo llevaba un euro en la boca, aquí, en el carrillo. Lo llevaba en la boca en el carrillo porque no tenía bolsillo, no sé, me había puesto unos pantalones que no tenían bolsillos, ¿vale? ¡Polla! Entonces mi amigo y yo bajamos una cuesta, yo bajé primero y le esperé abajo. Y no sé por qué, pero mi amigo cuando bajó
no frenó. No frenó. Y al no frenar me dio un ostión en la rueda de atrás que no se lo quería ni él. Y al darme en la rueda de atrás, pues yo hice... Y me tragué el euro. Sí, family, sí. Me tragué un euro, no se lo dije a mi madre, y la madre de mi amigo llamó a las 2 de la mañana para decirle a mi madre que me había tragado un euro. Entonces, al día siguiente, mi madre me cogió y nos fuimos al médico a que me hicieran un análisis. Me hicieron un análisis y todo eso, y resulta que... yo lo había... expulsado. Cagado. La siguiente cosa que os voy a contar no es que esté muy orgulloso de ella, pero no sé, me apetece contarlo. A la misma edad que lo del euro, 11 años o 12 o así, estaba en un supermercado con mi madre y a mí me gustaba muchísimo coger los típicos carritos estos... los carritos de los supermercados. Pues cogí un carrito de estos, empecé a pillar velocidad en un pasillo y justo cuando estaba acabando el pasillo apareció una señora, no me dio tiempo a frenar y eso, que me la llevé por delante. Ahora puede que me ría, pero en ese momento yo tenía una cara de... me la he cargado. Y desde ese día mi madre no me dejó volver a coger ningún carro. Vale, la siguiente cosa, papá, mamá, cuando veis este vídeo, si le veis, me vais a pegar una hostia por gilipollas. Pero bueno, mis padres hace unos 10 años más o menos tenían una tienda de alimentación, tipo Spar o algo así. Pues yo, cada vez que salía del colegio, iba a la tienda, iba a verlos, dejaba la mochila, me iba a la parte de atrás y me inflaba a comer bollos de chocolate y palmeras. Hasta que un día mis padres se dieron cuenta y se rayaron muchísimo porque no sabían quién había sido. Y yo, como un capullo, pues... me callé. Y la última cosa que os voy a contar me pasó este año pasado y solo lo sabe mi madre. Pues nada, resulta que yo venía de la calle, no sé de qué venía, no sé si venía de hacer algo, bueno, no me acuerdo, ¿vale? Pero venía de la calle, íbamos a comer y yo cada vez que voy a comer, pues me lavo las manos, ¿vale? Pues fui a lavarme las manos y vi en el baño un platito pequeñito con frutas, frutas con forma rara. El caso es que yo pensé que era comida, que eran como golosinas y me comí una de esas... frutas. Y cuando la tenía en la garganta, me di cuenta que era jabón. Jabón con forma de fruta. Sí. Soy retrasado. Y hasta aquí han llegado las cosas que nadie sabe sobre mí por hoy, porque tengo un montón más que contar, y si este vídeo llega a 250 likes, hago una segunda parte con más cosas que nadie sabe sobre mí, como esa vez que... para saber esa vez... tenéis que darle a like. Family, ya sabéis que me ayudáis muchísimo compartiendo el vídeo con cualquiera de vuestros amigos, cualquiera. Y eso, que no me queda nada más que decir. Cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!